Muy buenas a todos, mi nombre es Jack Ness y bienvenidos a un capítulo más para mi canal. Y chicos, antes de empezar, antes de decir todo lo que quiero decir, vamos a ver el nuevo equipo que he armado. Así que empecemos. Y este es el equipo que armé. Obviamente mantuve a la casa, a Lelo y a Oliver, pero cambié a los demás por unos nuevos. Swamper no me aprendió nada. Púas sí me aprendió. Le enseñé a meter latigazo. Golpe aéreo y latigazo. Pues lo hice recuerdo con el recorte de movimientos. Este es igual. Rayo. Puño también le enseñé acróbata. Y puño trueno. Tiene mucho ataque físico. Más físico que especial. Y este es un gran defensor. O sea, es un tanque. Es para meter cosas y musculoso, que me va a servir mucho para este gimnasio. Que tiene un gran ataque físico. Y con agallas, o sea, si me lo envenenan, me lo queman, me lo paralizan. Van a valer verga. Ah, y por cierto, Atrak. Que, bueno. Mira, a comparación del resto. Este es el que tiene menos. Es menos en todo. Lo único que tiene es una buena defensa especial. Y que aprendió bomba lado surf con la dragón y tóxico. Bueno, le enseñé con la dragón. Y que es veneno dragón. Así que me cubre el hada. Mucho. Muchísimo. Y pues. Cierto, lo que les iba a decir. Que vieran el capítulo de Pokémon Light Platinum, en el cual he llegado a la ciudad, porque me encontré un Pokémon importante, y aparte necesito capturar otro Pokémon de tipo hielo. Y recuerdan que hace unos cuantos capítulos atrapé a Snorun, a Skarcha, así que nomás pues, así que me gustaría que en los comentarios dejaran qué les pareció o qué quieren que haga. Mejor dicho, ¿cuál quieren que escoja? Es su respuesta. Necesito que me den su respuesta lo más pronto posible antes de continuar. ¿Ok? ¿Les parece? Ok. Continuamos con la aventura. Y ya sé para dónde ir. ¿Para por qué no nos dejaban salir? Porque tenemos que entrar a este lugar, que es el museo en el cual el profesor Hilario nos pidió que entráramos. Aquí está en el museo. ¿Tú cuides, amigo? El Poppy de la entrada, ni idea de cómo lo riegan. De todos nos preguntamos lo mismo. No sé, güey. He venido al museo para acompañar a mi novia. Vaya coñazo, pensaba que nos iríamos a beber calimotzo. Los pedidos evolutivos son muy interesantes. ¿Sabes que Eevee puede evolucionar a Eevee en Iglesia mediante Piedra Hoja y Piedra Alba, respectivamente? Bueno, yo sabía que Piedra evolucionaba a Eevee Leafeon con el Roca Musgo y con la Roca Hielo. Tres aves legendarias están en el servicio de Lugia, guardianes del Mediterráneo. Dice que una vive en una montaña alta de la región de Iberia. Supongo que es Articuno, porque en las anteriores actualizaciones, en anteriores versiones, notaba una ruta helada, o sea, una ruta donde había mucha nieve. Soy el pájaro de la derecha, el Team Instinct. Lo que entiende esa referencia, yo soy el Team Valor, o sea, el Moltres. No sé cuál serán ustedes, así que por favor déjamelo en los comentarios, por favor. Ok, ¿tú qué me dices? No me lo puedo creer, ha venido el profesor Félix en persona. Creo que está en la planta de arriba, pues, esperando a alguien. Está esperándome a mí. Me he encontrado esto en el suelo, alguien se le habrá caído. Lupa. Lupas, si no me equivoco, es un objeto que aumenta la probabilidad de... aumenta la precisión de los movimientos. Y periscopio aumenta la posibilidad de crítico, si no me equivoco. Cune fue inaugurada en 1927 con un rey, por el antiguo rey Juan Carlos. Me pregunto cuántos Pokémon están encontrados por descubrir a través de los fósiles. Dependiendo de cuántas generaciones avancen. Todo lo que hay en este museo está relacionado con los Pokémon, estos fósiles. Cuadra, ¿no te parece que los Pokémon hayan dado toda manifestación a través del ser humano? Algo cesante por una vez. Siberia ha sido una cuna grandísima de artistas de cambios. Están los homenajes a ellos. No ciegan la devoción demasiado hacia los Pokémon hasta el punto de renegar nuestra gloria.
Pokémon Titan 2 Confirmed. What the fuck? Oh, Jackness, me has pillado absorto en estos cuadros. Me alegra que haya acudido a mi llamada porque necesito tu ayuda urgentemente. La situación es muy grave es más de lo que pensaba. Tengo que ponerte al corriente del mito de Entei antes de nada. Intentaré resumírtelo para no darte demasiado el coñazo. Hace muchos años se libró una gran guerra entre monarcas y moros y cristianos, lo que hoy conocemos como Asturias. Fue la llamada Batalla de Covadonga, que enfrentó al último reducto de resistencia cristiana frente a la invasión musulmana. Comandados por el entrenador legendario Pelayo, los cristianos hicieron todo lo que pudieron para unir a sus fieles. Sin embargo, la valentía y el arrojo de Pelayo no tenían paragón. Y aquí comienza el mito. Dicen que una nube ignia se apareció en el campo de batalla y materializándose en un Pokémon. Se trataba de Entei, que, inspirado por el valor de Pelayo, decidió luchar al lado de los cristianos y ganando así la batalla. Tras eso, Entei volvió a desvanecerse en una nube ignia, pero antes prometió a Pelayo aparecerse cada vez que Iberia estuviera en peligro. Así que se han superado algunos momentos cruciales de esta historia, aunque las crónicas no lo recojan. Muchos científicos han llevado a cabo investigaciones secretas para determinar el patrón de movimiento de Entei. Cada vez que aparece el legendario realiza una ruta errática por toda la región, siendo casi imposible rastrear su posición. La ciencia lleva años intentando trazar un modelo matemático que permitiera predecir la posición de Entei en un momento determinado sin éxito alguno. También han sido muchos los cazalegendarios que han intentado rastrearlo y atraparlo, todos fracasaron. Entei nunca se dejó atrapar. Sin embargo, con el paso de los siglos, los métodos de estos cazalegendarios cada vez son más sofisticados. Claro, utilizan Master Ball y estos fueron la del profesor Hilario, el que les dio los legendarios a los dos equipos malvados de este juego. Y aparte, hay muchos más legendarios, muchos más equipos. Ya nos chingamos a tres. Nos chingamos a tres de unos ocho, creo, o cinco. En total son 5 o 8, y creo que no, y nos chingamos a 3. O sea, desmantelamos 3 de ellos. Vaya, chápate, soldado. Bueno, como habrías adivinado, Entei ha vuelto a aparecer en Iberia. Y hay algunos testigos que aseguran haberlo visto. Y si se ha aparecido es porque Iberia está a punto de vivir un momento muy importante en su historia. Creo que el profesor Hilario y sus colaboradores van detrás de él. Probablemente estén logrando acercarse. Tenemos que detenerlo, profesor Hilario, antes de que sea tarde. Pero según mis estudios, la vida de esta región está vinculada a la llama de Entei. Si su llama se apaga por cualquier razón, Iberia se convertirá en una tierra yerma. Y aquí es donde entras tú. Profesor Hilario tiene un laboratorio secreto aquí en Bilbao, en el sótano de la Torre Hidrolora. Lo sé, porque durante nuestros años universitarios íbamos allí a hacer un botellón, cosas de la juventud, o sea, chupar y todo eso bien. Ve a la torre y dentro la llave al modo de entrar al laboratorio secreto. Yo también iré para ayudarte. Ok, mañana en el siguiente capítulo habrá gimnasio, así que por el momento vamos a desmantelar este wey. Lo primero tendré que ganar. A ver. Largo, ¡ey! ¡Ay! Me está dando un ictus. Que alguien me ayude. ¿Será posible? Aguanta, señor. Hice un curso de primeros auxilios patrocinado por Iberdrola. Uy, vámonos a la verga, güey. Oh, escuchen esto. Oh, no está mal la canción, ¿eh? Hombre, vamos. Vamos a chingarnos a todos los equipos malvados. Que veamos. Tú. ¿Y tú de dónde cojones sales? Mira que estaba teniendo una tarde tranquila. Pam, pam, param, bam, baram, clank. Terremotor barato. Ah, creo que le quité las animaciones. Nivel 54, bien. Clank. ¿Otro clank? Ah, vamos con musculosa. Vamos a meter un puño a fuego. Otro chispazo, wow. Con puño fuego entonces y King Clan. Vamos a meter un machada. Ahí está. Se acabó. ¡Hemos vencido! ¡Yay! A ver.
gusta la cancioncita, la verdad. Creo que van, espero que no tengan puros psíquicos. A ver, puros eléctricos, perdón. Acero. Ah, es corto nuestro otro secreto. Y Lena nos va a echar la bronca. Pum, pum, pum. Si quieres, puedes venir conmigo, nena. Quise. Acróbata. Es neutro. Por ser eléctrico. Suena como. Bicobolt. Suena como un acordeón, güey. Zumbido a la verga. Acróbata. Murió Elec, pero. A ver, vamos con Drag. Bomba lodo. Ok. Puedes venir conmigo, nena. Conmigo estás seguro. XD. ¿Qué hay acá? Y si te ocurra seguir avanzando, te detendré con el poder de la ciencia. Cadabra. Oh shit. Voy a meter un surf. Telequinesis. Madre mía, no metas aquí. Wow, se nota que. Wow. Creo que al ser dragón no le baja tanto como pensaba. Volvate. Vamos a meterte un. A ver, voy a meterte algo con Stab. ¿Qué? ¿Por qué fallaste con la dragón, güey? A ver. Vamos con Lelo. Pero un psíquico. Murió. Wow. Creo que este es el peor equipo que he armado. Se me muerto. O sea, en 2 minutos se me ha muerto casi todo mi equipo, güey. Qué verga. Voy a ir a curar. La verga, güey. Equipo más chafa. A ver, vamos. Vamos a ir con este, güey. Solo espero que no se vaya a su sitio. Vamos a entretenerlo todo lo rápido y vámonos. Vamos. Tenemos que entrar. Oh, rápido. Todo fast. Oh shit, a ver. What? Espero que no sea un Pokémon proteína. Hiperbocio. Bien. Ok. Vamos. Esto es antes era un búnker para los empleados de Iberdrola, pero nos han cedido para investigar los secretos de Iberia. ¿Es en serio? Joder. Vamos con Drac. Meter un surf. Maquinación. ¿Te mueres? Me olvidé de que ¿en serio? Sandalit. Este es macho. ¿Y me saldrá la hembra? Sí, solo sale la hembra. Que se comen por 4 de tierra. Vamos. Pulso dragón, bien. Por cola dragón. Pulso dragón, bien. Científica. Opciones, vamos a. Aquí seca. ¿Tiene algo escrito? No. Oye, tú, ¿no te va? ¿No ves que estamos haciendo cosas importantes? Ok. Son rock. Vamos a meterte un latigazo. Bueno, tiene un 85% de precisión latigazo. ¡Madre mía! What? Por fin un. La virga, wey. Luna todo. Pero que no me falles tanto el latigazo, huevón. Gracias. Creo que tiene 85% de precisión. Becario. Sí, 85, pero tiene 120 de potencia, lo cual. Está mal. A ver tú. ¿Estás disfrutando de tu visita no autorizada? Hay que acabar tu periplo. Madre mía. Psicocarga. Poco efectivo. Y qué madre. Ok. Un poco triste sí que soy. Pues por tener solo un Pokémon.
Aunque no es malo, o sea, es bueno. Cuidado con lo que tocas, este sitio posee tecnología de alta gama. Madre mía, todos son débiles a la... Vendetta. El usuario contraataca con el doble de fuerza del objetivo si el objetivo usa un mozo, o cual es muy bueno para este Pokémon. Porque es un ataque, o sea, si le echo. Lo cual está bien. Otra hiperpoción, otra hiper. Mira, tenía pociones y gasté otra. Ahora te comí. Lo enseñas del último sótano, tal vez te diga si tú me vences. Raichu, vamos a meterte una vendetta. Verga. Saca rápido. Punta de acero. ¿En serio? Muere. Un criticazo. Golbat. Golbat contra el Golbat. Vamos con el Ekka. Gracias por no envenenarme. Necesito que aprenda un ataque físico que no le haga daño eléctrico. Aparte, puño trueno. Acá tengo un cura cura total. De que por lo general no compro mucho, solo compro hiperpociones, pero nada más. Por acá. What? Foco resplandor. Ok. Sí. No sé a dónde tendremos que ir. Ave María. Okay. Ah, su chica. A ver qué viene el otro lado entonces. Ay, cápsula, ok. Yo acabo de abrir algo. Sí, creo que sí fue esta ruta. Mucho papeleo con operaciones matemáticas escritas. Veo un nombre. Se repite la esquina. Alicia, apuntar ese nombre. Vacía. ¿Qué sección quiere leer? Sobre la intención con los místicos. No, perdón. Los místicos de Logia están previstos que Entei despierte en algún momento de esta década. Cuando despierte, se me ha encargado la importante labor de rastrear su posición. A través de cálculos matemáticos, emularé lo que antaño hicieron los infames cartas legendarias, pero esta vez era buscando un gran bien para la humanidad. What the fuck? Y resulta que este güey es bueno. A pesar de mi situación de orfandad, logré acceder a la universidad a través de una beca. Me gradué de biología Pokémon en una universidad de Bilbao. Tras ello, se me dio la oportunidad de estudiar en un curso de posgrado en la Universidad de Ciudad Mayólica, en Teselia. Dicho curso trataba sobre las capacidades medicinales poderosas que poseen algunos Pokémon, materia que me interesó mucho. Una cierta notoriedad gracias a mi investigación sobre el beneficio de la baba de Lickitung en las enfermedades cutáneas. Ok. Ya no sé cuánto tiempo voy grabando, chicos. Hasta salir de esta zona no voy a parar. Así que vamos a... Así que espero que les esté gustando este capítulo. Porque no lo vamos a parar. Esto no lo vamos a parar. A ver. Pa, acá está. ¿De qué lado pide contraseña? ¿Escribes Alicia? ¡Hostia! Ok, chicos, vamos a dejar el capítulo hasta acá. Espero que les haya gustado y no olviden suscribirse y activar la campanita de acá abajo. Y nos vemos hasta el próximo video. ¡Adiós!